¿Qué pensarías si te dijera que tan solo con 20 minutos al día por las mañanas podría cambiar tu día entero? Te aseguro que he probado muchísimos trucos y muchísimas maneras de transformar mi vida, de sentirme mejor, de encontrarme bien conmigo misma y este del que os voy a hablar hoy es el que me ha funcionado. Al 100%, y os lo quiero transmitir en este vídeo. Bienvenidas una semana más a mi canal. Muchísimas gracias por estar una vez más confiando en mí, confiando en mi contenido. Muchísimas gracias por ser una comunidad tan bonita y tan preciosa que estáis siempre comentando, dando like al vídeo y suscribiéndoos. Los que no estáis suscritos, os animo a que os suscribáis al canal porque es totalmente gratis y a mí me ayuda hasta el infinito, os lo aseguro. Me apetecía muchísimo hablaros sobre las páginas matutinas, o para hacerlo de manera más genérica, me apetecía muchísimo hablaros del poder transformador y terapéutico que tiene escribir. Ya sabéis que soy la escritora del vídeo, del, del libro Vida Simple, en el cual os hablo de mi experiencia. Es una biografía, un relato totalmente personal. Os hablo de, de, pues de mi vida, de cómo la he vivido y cómo he gestionado una emoción tan mmm, jodida, por hablar mal, como es la ansiedad, y qué es lo que he hecho para transformarla, sanarla y hacer que no me destruya tanto la vida como ya lo hizo en su momento. Para mí escribir el libro Vida Simple fue algo transformador, liberador, terapéutico y es que en general durante toda mi vida el hecho de escribir me ha ayudado muchísimo. Os tengo que confesar que desde muy pequeña y no hubo nadie que me lo inculcara, fue algo que ya hice como, mmm, o, o al menos yo no recuerdo que nadie me dijera, toma, tienes que escribir, pero desde que era muy pequeña, es decir, desde que sé escribir, mmm, he escrito siempre, o sea, siempre he tenido diarios en los cuales durante el día, la noche sobre todo, escribía cómo me sentía, cómo me quería sentir, qué me había pasado durante todo el día y durante muchísimos años fui acumulando... Todos estos diarios, pero hoy en este vídeo quiero hablarte de qué son específicamente las páginas matutinas, por qué voy a animarte a que te inicies a ellas y cuáles son sus beneficios, especialmente por las mañanas, si eres una de esas personas que eres un poquito, o bueno, más que eres, que consideras que te sientes muy perezosa por las mañanas, que sueles procrastinar que sueles procrastinar, que te cuesta como arrancar un poquito más tu día y que tienes las mañanas un poco más flojas. Las páginas matutinas es un concepto el cual menciona Julia Cameron, que es la escritora del libro El Camino del Artista, que os recomiendo al mil por mil. Yo lo leí ya hace unos años, fue un libro que me marcó bastante, pero me lo había leído hace mucho tiempo y últimamente yo creo que los que me seguís en mi cuenta de Instagram lo he ido como repitiendo mucho he estado bastante bloqueada a nivel artístico a nivel creativo y me he sentido con un bloqueo bastante potente y que me ha marcado mucho la, a la hora de trabajar y de seguir creando contenido así que lo que hice fue volver a coger el libro de julia cameron y volver a leerlo. Las páginas matutinas las describe como tres páginas, tres páginas que tienes que escribir todos los días de tu vida, absolutamente todos, nada más despertarte. O sea, que sea una de las primeras acciones que hagas. Y lo tienes que hacer cada día, sin excusas. Y tienen que ser tres, no una línea, tres. ¿Qué tienes que escribir en las páginas matutinas? Simplemente tienes que descargar lo que piensas, cómo te sientes, cómo has dormido, cómo te quieres sentir hoy. Y si hay días en los que estás tremendamente bloqueada y no sabes qué escribir, pues puedes estar escribiendo durante tres páginas, estoy bloqueada, no sé qué escribir. Pero te sorprenderá averiguarte a ti mismo escribiendo las páginas matutinas porque verás cómo empiezas a fluir a la que llevas una o dos líneas. Nuestra mente es así, parece que no, pero uno es empezar y ya veréis que es un no parar. Y son páginas que tenéis que tener muy en cuenta que nadie, ninguna persona las va a leer, son vuestras a título personal, totalmente íntimas, totalmente privadas. ¿Qué beneficios traen las páginas matutinas y por qué he decidido incluso lanzar un vídeo en el cual os hablo específicamente de ellas? En primer lugar, según Julia Cameron, las, map, las páginas matutinas dibujan nuestro mapa interior. Esta frase me parece reveladora, fascinante y súper bonita. Vaciar nuestros estados emocionales a través del papel puede hacer que nos conozcamos muchísimo mejor a nosotros mismos, porque te aseguro, amiga, que cuando empiezas a escribir... Salen cosas de tu interior que no vas a llegar ni a imaginarte nunca. Y no te frustres si mañana empiezas con las páginas matutinas y durante tres páginas estás escribiendo no sé qué escribir, no sé qué escribir, porque esto también dice mucho de en qué momento estás de tu vida y cuál es tu bloqueo. Pero con el tiempo verás cómo esto empieza a fluir y empiezas a vaciar de tu interior todo aquello que te hace falta te permiten empezar el día con la mente despejada, porque las páginas matutinas es una especie de meditación, de estado totalmente privado e íntimo contigo mismo, contigo misma, en el que te atiendes, te escuchas y además sueltas y vacías. O sea, es una acción tremendamente completa de autocuidado. De autoconocimiento y de amor propio. ¿Cuáles son las dificultades que te puedes encontrar a la hora de empezar con las páginas matutinas? Pues, pues que te van a llevar un tiempecillo: 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, eh, media hora, no lo sé. A mí la verdad es que no me ocupan mucho. Hay días que en 10 minutos las tengo las páginas totalmente escritas y hay días en los que me he dejado llevar, tanto que al final me he pasado una hora escribiendo. Pero. Quizás en 5 minutos las puedes tener escritas. No pasa nada, tampoco te agobies mucho por lo que te tengan que ocupar. A veces, con levantarse simplemente 15 o 20 minutos antes para poderlas escribir, ya vale la pena. Pero uno de los inconvenientes que te puedes encontrar es que no quieras invertir este tiempo y no estés dispuesto a levantarte 15 o 20 minutos antes para hacerlas. Yo sé que por las mañanas muchos de nosotros vamos ya corriendo a la ducha, corriendo al café, corriendo a nuestras obligaciones personales y esto es una cuestión de ponerse muy en serio, de tomar esa acción de responsabilidad con nosotros mismos o más bien de compromiso, de quererlo hacer y cuando alguien tiene claro que quiere hacerlo va a encontrar el tiempo para hacerlo. Y otra de las dificultades que pienso que te puedes encontrar con las páginas matutinas es que no seas constante. Que digas, es que hoy no me apetece, ya lo haré mañana, mañana que digas, ya lo haré mañana. Que un día digas, pues hoy para qué voy a hacer esto y lo acabes haciendo una vez cada nunca. Yo voy a animarte a que escribas a mano y no a máquina, no con el ordenador, porque el cerebro funciona muy diferente cuando escribimos a mano que cuando escribimos tecleando. Es una manera de conectar más con tu lado creativo, contigo mismo, y el proceso que hace el cerebro a la hora de escribir con boli y papel es muy diferente y mucho más elaborado que el que hacemos cuando tecleamos. Uno de los motivos por los cuales no tener pereza a la hora de empezar a escribir es que pienses en ti, en que te priorices y que pienses en los beneficios que pueden aportarte las páginas matutinas, ya que pueden llegar a ser un proceso terapéutico. Cuando yo hablo de proceso terapéutico no quiero decir que las páginas matutinas puedan sustituir una terapia con un psicólogo, ni muchísimo menos, pero me refiero a proceso terapéutico, a proceso liberador, de autoconocimiento, de amor propio y de liberarnos y soltarnos de todas esas cosas que nos bloquean y por lo tanto que nos ayuden a sentirnos mejor con nosotros mismos y con lo que nos rodea. Y, luego <laughs> y todos estos puntos que estoy diciendo yo creo que son lo suficientemente importantes como para tomarnos en serio empezar con las páginas matutinas todas las mañanas. Tienes que encontrar en ellas un ritual, un placer, algo que quieras hacer de verdad. Por ti y para ti. Y para que no te dé tanta pereza hacerlas, si solo con este pensamiento de los beneficios no te basta, yo voy a animarte a que tengas siempre a mano la libreta, el boli y el lugar donde tú vas a hacer estas páginas matutinas por la mañana. No te escondas mucho la libreta y el boli. Porque no vaya a ser que te despiertes por la mañana y no encuentres dónde está la libreta, dónde está el boli y ya eso sea un motivo el cual haga que te alejes de tu propósito de hacer las páginas matutinas. Búscate una silla, una mesa, un rincón de tu casa que te resulte agradable, silencioso, en el que nadie te moleste y ten ahí a mano tus tu papelitos, tu libretita, tu boli. Para que tú ya sepas que en cuanto te levantes, te hayas lavado la cara, tal, te preparas un cafecito, hazlo con el café, con el té, con un vasito de agua al lado para que sea algo más agradable. Pero sobre todo, sobre todo y esto déjatelo muy claro, antes de escribir las páginas matutinas, no mires el móvil, no mires las redes sociales, no hables con nadie si puede ser. No contamines tu mente porque lo bueno de hacer las páginas matutinas a primera hora de la mañana es que tu mente va a estar todavía, todavía limpia de todo lo que te viene por delante durante todo el día, de cualquier pensamiento, comparación, miedo, bloqueo, lo que sea. Te acabas de despertar y, sobre todo, te lo vuelvo a repetir: no te juzgues, es que puedes escribir lo que te dé la gana, hasta tus pensamientos más sucios. Y más feos, sácalos, no pasa nada, eres un ser humano mmm, imperfecto como todos y cada uno de nosotros. Y a veces tenemos pensamientos que son horrorosos, pues no pasa nada, sácalos y escríbelos. Es una manera de liberarte de ellos y de sacarlos y de ver cómo estás pensando en ese momento. A veces escribir hace que nos organicemos mentalmente que ordenemos nuestras ideas, que entendamos mejor nuestros sentimientos. Y a veces cuando tenemos un sentimiento muy potente dentro de nosotros, pero no lo sacamos a la luz, se hace bola, que dicen, no se hace como muy intenso, muy fuerte, muy difícil de digerir. Y a veces soltarlo y plasmarlo en un papel hace que no sea tan intenso y empezamos a relajarnos así que todo eso que te atormente no pasa nada escríbelo en un papel y no te juzgues por haber escrito lo que has escrito no pasa nada las páginas matutinas pueden darte más energía por las mañanas y por lo tanto a lo largo de todo el día porque empiezas por la mañana cuidándote atendiéndote y haciendo una especie de ritual meditación vaciado, o sea, es que son muchas cosas, piénsalo bien, es una manera de empezar el día con un ritual en el cual ordenas tus sensaciones, tus sentimientos, tus opiniones, tus pensamientos, te liberas de ellos, por lo tanto vas a sentirte más liviana, más ligera, y esto va a hacer que tengas un poquito más de energía. Y quizás poco a poco, con el tiempo, conforme vayas escribiendo en ellas, vayas conociéndote mejor. Y esto haga que tomes mejores decisiones, que las tomes más consciente, que, a, que te quieras más, que tengas más amor propio, porque cuando nos conocemos mejor, tomamos mejores decisiones. Aprendemos a decir sí cuando tenemos que decir que sí y no cuando tenemos que decir que no. Así que esto va a hacer que te levantes con más sentido por las mañanas, con más propósito, porque tú te estás cuidando, te estás atendiendo y estás en un proceso de autoconocimiento, por lo tanto, tu vida puede cobrar más sentido. Cuando nuestra vida tiene propósito, tiene sentido, tiene valor lo que hacemos, nos gusta lo que hacemos, nos levantamos con más energía, porque somos felices con nuestra vida y la felicidad da energía. Y por último te diré que si te cuesta mucho despertarte por las mañanas que tampoco te agobies porque quizás es tu ritmo del cuerpo. Hay personas que les cuesta más arrancar por las mañanas pero en cambio por la noche están pues muy bien. Así que tampoco te agobies, cada uno es como es. Pero si eres una persona que funciona mejor por las noches pero quieres empezar a sentirte un poquito más alondra y funcionar más por las mañanas, te animo con los puntos que te acabo de decir. Por un lado, revisa la calidad de tu sueño, revisa la calidad de tu colchón, revisa cómo y cuáles son tus pensamientos antes de dormir, sobre todo asegúrate que sean placenteros, beneficiosos y positivos. Cuando te despiertes, piensa en algo agradable, algún motivo, alguna pasión que haga que te levantes de la cama y nada más despertarte, no te contagies, no te contamines con noticias, redes sociales, sino todo lo contrario. Haz un ritual por las mañanas en el cual puedas escribir para liberar de tu mente todo aquello que pienses, sientas, te atormenten, bloqueos, pasiones, lo que sea. Así que te animo a que escribas esas tres páginas matutinas todos los días de tu vida, nada más levantarte, para que puedas descargar de tu mente todos esos bloqueos que puedas tener ordenar tus pensamientos, tus sentimientos y tus emociones porque esto va a ayudar a que te conozcas mejor y si te conoces mejor vas a tener más autoestima. Además recuerda, como ya te he dicho durante el vídeo, que es una manera de cuidarte, quererte y de practicar una especie de meditación todas las mañanas. Si te ha gustado el vídeo, te animo como siempre a que me regales un like y quiero que me comentes aquí abajo si tú también practicas las páginas matutinas y cómo te sientes con ellos. Pero sobre todo voy a estar un poquito chafardera porque me encantaría saber qué hacéis con estas páginas matutinas. Si sois como yo en esta etapa de la vida que corriendo las tiráis o si por el contrario os gusta guardarlas. Me encantará saber vuestra opinión, ya lo sabéis. Y ahora solo me queda despedirme, deciros que nos vemos en el siguiente vídeo, que muchísimas gracias por ser una comunidad tan bonita, os quiero muchísimo. Y no me faltéis en el siguiente vídeo. Adiós.